En este ejercicio empezamos a ver ecuaciones que son un poco diferentes de las que vimos hace varios videos atrás, donde eran ecuaciones donde yo podía despejar el complejo haciendo los pases de un lado y del otro o aplicando la propiedad uniforme. Acá voy a tener que hacer otro planteo, sobre todo cuando aparezca la línea esa que indica el complejo conjugado o el conjugado del complejo. ¿Sí? Así que vamos a ver cómo resolver esto y después vamos a plantear cómo verificar la solución o las soluciones usando este sitio web, cómo poner la expresión. Así nos quedamos tranquilos de que eso está bien resuelto. Bueno, acá hay una primera solución que es obvia, que es trivial. Trivial, digamos, porque no me sirve de mucho, que es decir que Z puede ser igual a 0. Esta sería una solución. Si yo pongo 0 al cubo más esto por 0, me va a dar 0. No hay duda. Bueno, dejémoslo ahí porque es parte de la solución que nos pide. Ahora, ¿cómo planteo para resolver esto? Bueno, lo que más me conviene es plantear que Z va a ser igual al módulo de Z por e a la i tita. I tita es su argumento. O sea, la forma exponencial. Cuando yo tengo esto planteado así, el conjugado es del mismo módulo, pero cambia el signo del argumento. Eso lo pongo en esta expresión y no hay ningún problema. Vamos a analizarlo, no es que no hay ningún problema. Se facilitará la solución. Me queda módulo de z al cubo por e a la itita al cubo igual. Voy a separar este producto en el conjugado de i por el conjugado de z cuadrado. Vamos paso a paso. O sea que acá tengo módulo de z al cubo por e a la i, 3 tita, multiplico los exponentes. El conjugado de i es menos i. Y acá voy a aplicar lo siguiente. El conjugado de z al cuadrado es el conjugado de z todo al cuadrado. Es como que cambio el orden. Eso es válido. Entonces me va a quedar módulo de z al cubo por e a la i 3 tita igual. Esto ya lo podría poner como un complejo en forma exponencial. Su módulo es 1 y como estoy hablando de menos i, estoy acá abajo en menos i, su argumento es 3 medios de pi. E a la 3 medios de pi. Y con la unidad imaginaria. Y acá tengo módulo de z por e a la menos i por tita todo al cuadrado. Ese menos es por el conjugado. Sigo. por e a la i 3 medios de pi módulo de z al cuadrado e a la menos 2 tita por i. O sea, multiplico esto por 2. Y ahora puedo, como ya estoy planteando que para esto el módulo de z es distinto de 0, porque si el módulo de z es 0, tengo esta solución. Yo acá estoy diciendo, debo aclararlo en algún momento, que esto debe ser distinto de 0. Puedo simplificar dividiendo ambos miembros por z cuadrado, esto con esto, y me queda 1. Me queda módulo de z por e a la i. 3 tita igual a 1. Voy a multiplicar, voy a dejar acá, así, i por 2 tita. A ver, ¿cómo saco esto de acá? Puedo decir que lo paso dividiendo, puedo decir que multiplico ambos miembros, o sea, toda esta expresión, por e a la i 2 tita, cosa que me quede esto por esto. Módulo de z por e a la i, 5 tita, sumo los exponentes, igual a 1, por e a la i, 3 medios de pi, y al hacer esto por esto me queda e a la 0, que no es otra cosa que 1, porque sumo 2 tita con menos 2 tita y desapareció. También podría haber dicho que esto lo pasaba acá dividiendo, restaba los exponentes, como ustedes quieran, pero háganlo a conciencia, obviamente. Bueno, ahora digo, si esto ha de ser igual a todo esto,
Quiere decir que el módulo de este complejo debe ser igual al módulo de este. Y el módulo de este es 1, o sea que ya sé que el módulo de z vale 1. Tengo parte de la solución. Lo que me falta ahora es buscar este tita. Porque yo sé que e a la i 5 tita es igual a e a la i 3 medios de pi. Entonces voy a buscar todos los titas que estén entre 2pi y 0 y que cumplan con que esto es igual a esto más algo. Ojo, ¿eh? ¿Sí? Porque si los exponentes coinciden o difieren en 2k por pi, o sea, más 2kπ menos 2kπ, uno de ellos, voy a tener soluciones equivalentes, porque esto se repite cada 2pi, o sea, 2k por pi, eso me da los mismos valores. Entonces voy a plantear una ecuación un poquito, vamos a decir, más elegante. 5 tita ha de ser igual a 3 medios de pi más 2k por pi. Esto, esta musiquita, el 2k por pi, les tiene que sonar de la fórmula de De Moivre. Y en serio, que esto está relacionado con aquello. No lo vimos acá con esa fórmula. Pero en definitiva estoy haciendo lo mismo. Estoy buscando los valores de tita que están en este rango. ¿Sí? De manera que 5 por tita sea igual a algún valor de estos. Bueno. Voy a hacer ahora una inecuación para plantear, a partir de esto, qué valores de k necesito. ¿Sí? Miren, despejo, divido todo por 5 y me queda que tita es igual, todo dividido por 5, ¿eh? 3 sobre 10 pi más 2k por pi sobre 10. Y ahora digo que, para que se cumpla esta condición, 3 décimos de pi más 2 sobre 10 por pi por k debe ser menor que 2pi y mayor o igual que 0. ¿Está? Entonces voy a buscar todos los titas que no se me repitan. Cuando tenga los valores de k, voy a buscar con esta fórmula, perdón, todos los titas en un giro que cumplan con esta condición. Esto más 2kπ. Digamos que a esto le estoy sumando 2k por pi. Muy bien, ahora voy a despejar k de ahí. Multiplico todo por 10, me queda 0 menor o igual que 3pi. Todo esto lo multipliqué por 10. Más 2pi por k menor que 20pi. Divido todo por pi. Y me queda 0 menor o igual que 3 más 2pi, más 2k, perdón. 2k menor que 20. Resto 3 en todos, me queda menos 3, menor o igual a 2k, menor que 17. ¿Sí? Divido todo por 2 y tengo menos 3 medios, menor o igual que k, menor que 17 sobre 3. O sea que mi k debe ser mayor o igual que... Esperen que hay un 3 medios ahí. Acá hay un error, ¿eh? Acá cometí un error. Cuando divido por 5 todo, esto sí es 3 medios, me queda un 5 acá abajo, es 10. Acá va un 5, esto es 5, o sea que yo al multiplicar por 10 me queda acá 4pi y me queda esto. Entonces, 3 cuartos, 17 cuartos. 3 cuartos es menos 0,75. 17 sobre 4 es 4,25 aproximadamente. Como k pertenece a los enteros, vamos a poner así para que no haya dudas, pertenece a los enteros,
Me fijo, ¿qué valores de K son mayores que menos 0,75? Tengo K igual a 0. Y menores estrictamente que 4. O sea, K puede ser 0, 1, 2, 3. ¿Está? Ahí tengo las soluciones. Se me escapó de vuelta una, ¿eh? Menores que 4,25. 4. Ojo. ¿Sí? Entero menor que 4,25, el 4 entra. Aunque acá no sea menor o igual. Muy bien, con cada uno de esos K voy a poder calcular el valor de tita. Digo, si K es igual a 0, entonces tita es, esto es 0, me queda 3 sobre 10 por pi. Y una solución será, si esta la voy a llamar Z sub 0, a esta la llamo Z1 igual a 1 por e a la y por 3 décimos de pi. Esa es una solución. Con K igual a 1, me queda que tita vale. Si acá tengo un 1, me queda 2 quintos más 3 décimos, son 4 décimos más 3, 7 décimos de pi. O sea, Z2 es igual a 1 por e a la i, 7 sobre 10 por pi. Con K igual a 2, voy a tener que tita es 2 por 2, 4, son 8 décimos más 3, 11 décimos de pi. Mi Z3 es 1 por e a la 11 décimos de pi por i. Y así sigo. ¿Qué me queda? Z4. Bueno, vamos a hacer Z4. Es, con 4 tengo 2 por 4, 8, 16 más 3, 17, o sea, 1 por e a la i, 17 décimos de pi. Esas son las soluciones. ¿Sí? Bueno, supongamos que yo quiero verificar una de estas soluciones. Si yo tomo esta ecuación o esta expresión, que en definitiva es una ecuación, puedo meter eso, obviamente, esos valores acá y hacer los cálculos a mano. Pero si quiero aplicar este sitio, no puedo poner esa expresión tal cual está, porque eso es una ecuación, hay un igual ahí y no lo resuelve. Lo que voy a hacer es tomar una de estas soluciones, por ejemplo, vamos a tomar esta, verifico y digo, Z2 es 1 por e a la i, 7 sobre 10 por pi. Y este Z2 lo voy a expresar de esta manera, 1 L, L mayúscula, y voy a poner el argumento en grados, con un paréntesis, 7 por 180 dividido 10. Simplifico y me queda que Z2 es 1 L, y acá, 7 por 18. Lo dejo así, con un asterisco, y si no, hago la cuenta. Ahora, ¿cómo expreso aquella ecuación con este valor? Digo, para mí el valor de Z es esto. Paréntesis, 1 L, 7 por 18, cierro paréntesis, cierro acá y elevo a la 3, y no voy a poner igual, voy a poner así, menos, voy a hacer que evalúe toda la expresión, menos el segundo término. Conj, eso es para hallar el conjugado, es una función, conj de i por z, este valor, paréntesis 1, l, 7 por 18, todo esto elevado al cuadrado y cierro el paréntesis de esto. Cuando yo le digo que calcule, hago clic en el botón calcular, creo que está en inglés, esto me va a dar el resultado igual a 0. O sea que, bien, la diferencia entre esto y esto es 0, así que son igual. Fíjense que es muy, muy fácil de verificar, muy cómodo. Si quiero verificar otras soluciones, obviamente tendré que cambiar acá. Por ejemplo, si quiero verificar esta,
voy a poner 17 por 18. 17, o sea, 17 por 180 grados sobre 10. 17 por 18. Y van a ver que todas esas cumplen. Muy bien. Hasta el próximo video.